I was on stage in my Speedo, and I forgot I had it on because I had to think about posing, presentation, and the Speedo became insignificant. Well, what set me off the bone? I didn't want to be a bodybuilder. I just wanted to. I like the hobby, not serious. But I went to Musclemania in Miami because I saw it on the internet, and I saw the teen champion and on the internet, and I says, I was 19. I said, I can beat this guy. So I didn't have any credit cards, but I took my student loan money from school, bought a plane ticket, flew down to Miami, tried to book my room with cash. They looked at me strange, but eventually they let me stay. And I went there and I won. I won the Superbody teen champion. And then everyone was reaching for me, sign this, be a part of the organization. He wanted to impress me, so he sent me to New York, where I did a project with Greg Plitz and an IFBB pro named Omar Deckert, a film project. And Greg Plitz was trying to become a fitness model at the time. He was a bodybuilder. And I met my manager, Adam, and he read my Musclemania contract, and he said, you don't want to sign this. I will take you to the MPC. And I'll let you compete there. It's better for you. Él está, bueno, antes, no lo he traducido, pero él empezó a competir como peso medio. Su primera competición era un peso medio. Sabéis que él estaba compitiendo antes de la categoría Open en la 212 y él empezó como peso medio. Cuando empezó a entrenar, económicamente no estaba la cosa muy bien, pero claro, sabéis que la cuna del culturismo en Estados Unidos está en la zona de Miami, California. Entonces, él, para irse para allá, él cogió el dinero que tenía, se alquiló una habitación allí donde pudo y allí se fue a entrenar. Cuando llegó al gimnasio empezaron a caerle proposiciones para competir porque querían que compitiera en el Musclemania, ¿no? Es la competencia de la NPC allí. Él cogió y dijo que no, que bueno, que realmente él quería competir con los mejores, entonces no lo tenía claro. Gracias a un manager que tuvo en su momento, no sé si actualmente será el mismo, fue el que le dijo que de firmar contratos con Musclemania nada, que tenía que competir con los mejores. Si quería competir, tenía que firmar con NPC. Por eso está competiendo con Pro League y con NPC. My manager, he advised me to compete in Collegiate Nationals in Pittsburgh because I was in college, so I qualified to compete being in the university. And this was my first NPC show. He was also getting me fitness modeling jobs for Muscle and Fitness in magazines, so I would demonstrate the exercises in magazines. So I went to the Collegiate Nationals, and I won my first NPC show in Pittsburgh, yes. And that kind of set the stage. I eventually won. I qualified each level with every next show until I got to Junior Nationals, where I was not confident because I knew everybody was enhanced, and I was not, but I still had got second as a light heavyweight in Junior Nationals. Bueno, él. Ah, ok. Él compitió la primera vez en el campeonato en Pittsburgh. Era junior. Él, lo que pasa es que él ganó la categoría Open siendo junior. Su manager lo introdujo ahí ya en el tema de las revistas. Salió en unos magazines, salió en varios sitios. Y ese fue su primer evento que ganó en la NPC en un Open, en una Open Class siendo junior. Él realmente nunca compitió, no compitió en junior, siempre salió en Open Class, aun siendo junior, que es donde empezó a ganar la Open Class en Pittsburgh. So, I was naive, I didn't know anything about the NPC, all the levels that were going, I didn't know any difference. I just was successful to go from show to show to show and climb the ladder. I wasn't very confident
when I went to do the juniors because I thought everybody was going to be bigger than me. So when I came out second, I was very surprised and shocked. But this year was 2006, and I had the opportunity to go to my first Olympia for business. No, just to visit, just to watch. And as my motto, my manager was trying to get me work for maybe a supplement company, maybe networking. He had some models that were competing in a Road to the Pros. Flex Wheeler put on a competition for models, and all the models got to go to the Olympia for free, but I didn't compete. Yes, 2006. Yes, and let's say, as fate would have it, even though I didn't compete in a competition, when we entered the Orleans, they looked at the list. My name was supposed to be on the list because Flex Wheeler was supposed to put my name on the list, but he didn't know who I was. So I doubt he put my name on the list. I doubt it. But when she looked at the list and she saw our group, she says, "You all look the part. Go on upstairs." Cuando la primera vez que él fue al Olimpia, él fue en el 2006, su manager, bueno, él fue compitiendo y ganando campeonatos fase por fase. Esto estamos hablando todo antes de tener nada que ver con el Olimpia. O sea, él fue ganando campeonatos. Sabéis que en NPC, hasta hace poquito, que ahora ya puedes entrar directo en un Olimpia cuando ganas un show en el que está el pase directo. Antes no era así. Antes había que competir mucho, muchísimo para llegar ahí. Entonces, él fue ganando campeonatos. La verdad que, como dice él, siempre le fue bien. Siempre encontraba que en los campeonatos nunca había gente que fuera mucho más grande que él, o sea que él fue ganando, y su manager en el 2006 le coge y se lo lleva al Olimpia para verlo, ¿no? Había un montón de gente invitada, ¿no?, en el Olimpia para presentarlos ahí como invitados, y había una lista, ¿no?, en la que estaba. Él coge la lista, se pone a leer la lista, pues ponía Flex Wheeler, todos los de la época, ¿no?, que estaban invitados a estar en el stage allí para presentarlos. Pues cuando él ve la lista, le entrega la lista a su manager y la lista, pues, pone su nombre. Y él se queda mirando la lista y dice, so you are there, le dijo, tú estás aquí, o sea que suba al stage. Es la primera vez que él llegó allí y de pronto se encontró con, dice, hostia, que estoy aquí. Él ni siquiera había competido en nada de eso, él venía desde abajo, pero seguía en su trayectoria mediante su manager. Si os habéis dado cuenta, tiene manager desde que estaba en la universidad, o sea, le está llevando una persona todo. En Estados Unidos no es como aquí. Allí realmente, si alguien quiere triunfar, necesita de un manager que lo lleve en condiciones, porque aquí quizá somos 500, 600 gente que entrenamos, allí son 50.000. Entonces, para realmente llegar a un sitio y que te vean y que sepas, necesitas un manager. Esta fue la primera vez que él se subió al escenario de Olimpia sin competir. La primera vez subió simplemente como invitado porque estaba en un listado para estar allí. So when they let us in, they used to have a VIP box above the Olympia, at the top. So it was all the celebrities from the magazines were upstairs, free food, free drinks. So I'm enjoying myself. Todo gratis. Para él eso era, imaginaros, de haber sido allí con dinero para alquilar una habitación, a llegar allí, venga, Olimpia, comida gratis, todo gratis, estaba allí, que no se lo creía. Yeah, so I'm looking around, I'm talking to people, I only see magazines, and then the crowd goes crazy. And Ronnie comes out with the Ten Commandments of Bodybuilding dressed like Moses. Claro, él estaba allí y se quedó como todas las revistas, todo el mundo allí, y de pronto era allí, que pues, ahora me voy a tener que poner aquí a posar, no sé qué voy a hacer aquí. So I'm looking and I'm thinking, I'm here to see Ronnie Coleman break the record. I'm excited. Estoy aquí, voy a ir directo a ver a Ronnie Coleman. As I watch and they make the call outs, I mean, I noticed that they called Ronnie in the first runner up. Cuando se puso a ver los call outs, el primer call out que salió, él se puso a mirar, ¿no?, a ver a Ronnie, cómo se le veía en ese call out. So I'm like, I know the whole crowd went crazy and it got loud. And I'm thinking,
did that mean Ronnie just got second? And the whole room was quiet to me, even though it was loud. And then I had tunnel vision, and I was looking at the stage. Sí, él en un principio, cuando lo estaba viendo, dice, posiblemente lo van a poner segundo. Dice, no, a ver, voy a volver a visualizarlo. Él estaba allí como estudiando. Para él ha sido como un estudio, ¿no? Él ha sido de la poca gente que ha podido ver todo esto de antes de competir. Y él estaba allí, para él eso era pues como decir, voy a estudiar esto a ver qué está pasando aquí, ¿no? I was shocked, but inside, in my soul, in my spirit, I felt like at that point I knew I was supposed to be a bodybuilder. I knew I was supposed to be on that stage because I just saw the impossible happen. En ese momento fue cuando él realmente de espíritu dijo, yo tengo que estar ahí. Y cuando vio en ese momento a Ronnie Coleman, dijo, y yo voy a conseguir subirme allá arriba. I didn't have a ticket, I wasn't on the list, but I was at the Olympia in VIP seeing Ronnie not break the record. Tenía su ticket, estaba en el Olympia, estaba en el VIP, pero él quería ir ahí arriba. Él quería subirse donde estaba Ronnie. So that's when I decided to turn my bodybuilding hobby into a job in my mind. Momento fue cuando realmente se sintió feliz y pensó, yo voy a emplear mi mente y mi cuerpo en subirme allá arriba. As fate would have it, my next show happened to be a pro qualifier in 2007. So I worked my ass off like I was a pro. And I jumped the whole class from light heavyweight to heavyweight, and I ended up second in my first USAs. Ahí ya hizo su primer pro qualifier. Para ir ahí. Ten en cuenta que todo esto que os está contando todavía no era nadie, o sea, no se metió ahí al pro qualifier, se fue directamente a los pesos pesados al pro qualifier, ahí quedó segundo en su primer pro qualifier. Then my phone started ringing. Flex Magazine, Muscular Development. El teléfono en ese momento, Flex Magazine, Muscle Development, empezaron las revistas. Nada más verlo la primera vez en el pro qualifier, empezó a sonarle el teléfono. Flex Wheeler called and he says, Soul Brother number one. I say, huh? He says, Soul Brother number one. I say, what? Soul Brother number one. Huh? This is Flex Wheeler, bro. That's my nickname for you. Oh, okay. Le llamo Flex Wheeler, lo habéis entendido, ¿no? Le dijo tres o cuatro veces. Dice, de que estoy llamando aquí, o como diciendo, estás como número uno. Y él no entendía nada. Él decía, me está llamando Flex Wheeler. Le dijo, soy Flex Wheeler el que te está llamando, que te lo estoy diciendo yo, que eres así. I think, how did Flex Wheeler get my number? Él pensó solamente, ¿cómo coño tiene Flex Wheeler mi número, tío? So, Honey was with BSN at the time, the company. And he wanted to work with me as an athlete. So he brought me onto the company so he could work with me. Entonces él habló con la compañía con la que se dedicaba a trabajar Flex. En ese momento empezaron a trabajar con él. So I was an amateur on the cover of magazines, contracts with the magazines and supplement company. In the day it was me, Flex Lewis, and Trey Brewer, all athletes with amateur athletes with contracts. With you. Entonces ahí lo metió, casi os lo digo en inglés ahora, tío. Entonces en ese momento él entró ya en la compañía en la que estaba Flex Lewis también. Es como, estamos hablando todo amateur, ¿eh? Entró en esa compañía en la que estaba Flex Lewis con él y todo eso, empezó a trabajar con la compañía de atletas. Those were the good old days where the magazines were king, no social media, and they paid you on potential. What? They paid you on potential. Like, what they believed you could be. Entonces a partir de ese momento ellos ya veían lo que él podía llegar a ser y ya le pagaron la patente suya para que nadie lo tocara, para que nadie pudiera llevárselo a ningún sitio. O sea, ya lo blindaron al momento. Ya veían venir lo que había. Those were the good old days, no social media. ¿Cómo funciona el social media, no? Rápidamente ven algo que funciona y lo intentan blindar, ¿no? But let's say the next year,
At the end of the year, I worked with Honey, and I did nationals, and I got second. Yes. And when I walked off stage, I ran into a man in a suit. He told me, "You look good tonight. But your fellow competitor is the best he's ever looked, and he's been going after this for a long time. We give him the win tonight. But don't worry, you will get yours." Who's this man in the suit? I do not know. I walk over to my buddy, my fellow buddy with trainers, Phil Heath. And I say, "Phil, who's this guy in a suit?" He says, "That's Jim Mannion, the president." "What did he say?" He says, "Don't worry. I did good tonight, but don't worry, I will get mine." He says, "Bro, then you will get yours." El día, el siguiente campeonato que compitió, volvió a quedar segundo, ¿no? Él estaba compitiendo allí, estaba Phil Heath por ahí. Entonces él preguntó, "¿Quién es ese que lleva el traje que está ahí?" Le comentaron, "Es Jim Mannion." Dice, "Oh." Dice, "Pero bueno, no te preocupes, que lo vas a estar viendo muy a menudo, ¿sabes?" So I didn't really know what that meant, but the next year, my coach. Él lo conoció el siguiente año personalmente ya. My coach left BSN. So that means he left me. I didn't have a coach. So I went to the USA's in 08, me and my wife. We make plans. We try to do our best. And Silvio Samuel helped me the last preparation week to come in condition. And we win my pro card. And my life changed a little bit more. Pues la siguiente competición, habéis escuchado un nombre que es bastante conocido para vosotros, Samuel Silvio. Silvio Samuel, que lo dice en inglés. En esa siguiente le ayudó. Silvio Samuel le ayudó a él y ganó esa competición. La primera competición que él ganó a ese nivel fue gracias a la ayuda de Silvio. So, in my contract, when I turned pro, I started to make bigger money. Because before, I was making money, but little money, and now I was broke. I moved to California with my wife. We got married. I give up all my stuff from my home. And I walk everywhere with my wife, with no car. Walk to the gym, walk to the grocery store, we walk everywhere. But we were in love, so we didn't care. And then I got paid. And life changed. A partir de ahí, cogió con su mujer. Él antes, como os he dicho, no tenía dinero. Él llegó allí con lo puesto, se llevó a su mujer con él. Y ahí, pues rápidamente, cuando cogió pasta el primer campeonato, cogió bastante, se fue con su mujer de compras, se fue por todos sitios y ahí empezó a vivir, como dice, a disfrutar, ¿no? So life was looking good. But then I had my pro debut. I took a year off because I have a baby. And Honey, my BSN want me to hire Honey because I have money now. You pay Honey. So I pay Honey. Let's just say, the relationship with Honey didn't work out because about 5 weeks out, Honey was not necessarily up on my preparation. And he had some excuses and he wanted to back out because he knew I wasn't going to come in great for my pro debut. But luckily for me, Flex Lewis was training at my gym and I ran into Neil Hill, who helped me for my pro debut. And even though I didn't do my best, I still made top 10, and it started my relationship with Neil Hill. So I kind of have hype, but I didn't kind of meet the hype, but I still made it to do my pro debut, and I was thankful to be working with a new coach. En el gimnasio donde él empezó a entrenar, bueno, había dicho, tuvo un bebé. Al tener el bebé, pues las cosas cambian. Supongo que todos los que sois papás lo sabéis. Entonces, a la hora de entrenar y todo esto, pues lo tenía un poco más complicado, pero tuvo la gran suerte de que en el gimnasio donde estaba apareció Flex Lewis. Y Flex Lewis fue uno de sus nuevos compañeros de entreno y con los que empezó a proyectar para ir cada vez más arriba. Si os dais cuenta, ha pasado por casi todos, ¿no? Todo lo que desde cero hasta ahora ha ido conociendo. Todos estaban al mismo nivel que él. O sea, cuando él estaba igual, Flex Lewis estaba también
pendiente de competir en pro en el Olimpia, etcétera, etcétera. So, I work with Neil. We had good chemistry. In 2011, he helped me qualify for my first Olympia at the Toronto Pro. I placed third. We didn't need points back then, just top three. So I went to the Olympia, my first Olympia, and I made top 10. I got eighth place in my first Olympia. Things were looking good. I was starting to climb. I was excited. En el 2011 fue la primera vez que él ya ganó los puntos para ir al Olimpia. Sacó puntos en el Toronto Pro y consiguió los puntos para poder ir al Olimpia. En ese Olimpia él quedó octavo. Octavo es un muy buen puesto en un Olimpia para la primera vez que va. Ahí fue donde él se dio cuenta que podía empezar a ascender e intentar llegar hasta donde está hoy. En el momento que él llegó allí, vio que realmente estaba en el sitio y que estaba en el top 10 la primera vez que se sube en el escenario del Olimpia. So coming off that high, very excited. Everybody talking about me again. Then things start to change. My coach, Neil, raising a family, building a house. He needs money. He's working as a trainer in India, training a lot of people in India. And that means I can't contact him as easy. I'm going to shows by myself. So I'm in Dallas at a show by myself. I know I look good, but I'm not getting noticed. And I know another coach helping his athlete get noticed. This coach was George. He come to me. He sits by me and my wife. Why are you here at this show alone? You don't need to be at shows alone. You can come work with me. I will never leave you at shows alone. Okay, I go with George Ferrer. So George Ferrer en ese momento fue a hablar con él porque su preparador en aquel momento preparaba mucha gente en la India. Entonces él no tenía una conexión como para poder estar al nivel que estaba con su entrenador. Y se puso a preparar su primer evento, salió solo. Salió en un Dallas allí y le preguntó, se acercó George y le dijo, ¿qué haces aquí solo? Dice, bueno, es que he tenido problemas, no problemas, sino que su coach llevaba muchísima gente fuera y no podía estar pendiente de él a ese nivel. Dijo, tú con el físico que tienes no puedes estar aquí solo. O sea, a partir de ahora yo voy a ser tu coach. O sea, no lo buscó él, fue George que fue y le dijo, a partir de hoy yo voy a ser tu coach. So, me and George worked good together. He actually helped me win my first show in 2013 in Brazil, Arnold, Brazil. Arnold Brazil. I beat Johnny Jackson and the X-Man Tony Freeman. I was excited, but still controversy because Cedric McMillan was disqualified because he was late to the meeting. So I win, but still everybody talking. What if? What if? Entonces en el 2013 ya salió preparado por George en el Arnold Classic de Brasil. Él ganó el Arnold Classic de Brasil. Estaba Cedric McMillan, estaba Johnny Jackson. Él dice que ganó, pero como que no debería de haber ganado, ¿no? No lo tiene muy claro que debería haber ganado ahí, pero bueno, quedó primero, ganó a ellos ahí en el 2013. So we go from there and everything is good, okay, but I look at George's plans and I don't understand. Everything is different. Why is different? We had success. We had a game plan. Why everything changed? Something's wrong. I say, okay, maybe I work by myself. I don't need this confusion. So I go 2 years, I spent experimenting by myself. Everybody's talking about my condition. My condition, he doesn't work hard enough. He doesn't suffer enough. So I did what any guy would do with criticism. I say, I can suffer more. I suffered all season in 2016. No carbs, keto the whole year. Which one? Okay. Cuando él tenía un plan puesto de entrenamiento y George le enganchó el plan y le dijo, esto qué pasa, esto está todo cambiado, no es mío. Y él le dijo, llevo 2 años haciendo
haciendo las cosas como me da la gana. Y se quedó como un poco así. Entonces él siguió preparándose solo. Y hasta el día de hoy, pues él es una persona que bastante se guía mucho por él. Evidentemente todos tienen coach. Aquí, que no se sienta ningún coach mal por eso. Pero se dio cuenta bastante tarde, estuvo compitiendo y cuando, hasta que no le enganchó su plan en la mano, no se dieron cuenta realmente que era él el que iba enfocado por otra parte. The more I suffered, the worse I look. Ah, eso sí, nos habíamos olvidado. Además, ese evento, que después de decirle eso, el siguiente evento, él quedó primero. Le dijeron, no, porque esto tú no, como pasa normalmente con un coach, ¿no? Los que somos coach nunca queremos que nos dejen, ¿no? Le dice, no, esto te voy a ayudar yo. Él dijo, sí, pero no me va a ir bien, pero aquí estoy. He ganado. I was eventually smaller and softer than I've ever been. Él estaba más pequeño y estaba hecho una polva y ahora mira cómo está de grande, ¿no? But I was determined to get to the Olympia any way possible. I did 9 shows that year. It took me 6 shows to qualify for the Olympia. Imaginaros que lo que le ha costado. Él pensaba que era difícil ir a la Olimpia, volver a ir a la Olimpia después de haber pasado con estos cambios, y necesitó 6 shows para volver a coger los puntos, para volver a subirse. But I had one goal, is to get to the Olympia and find motivation. If I got to the Olympia, I knew I could find motivation for the next year in 07. So I go there to watch the champions, to be around greatness. I watch Phil Heath. I watch the guys compete. I watch what they do, trying to find inspiration. After prejudging, I see Victor Martinez's new coach. So I said, hey, I'll go talk to him, tell him he's doing a good job. You're doing a great job with Victor. I see you turn him around. I just want to say congratulations and good job. Que en el 2016 volvió a competir en el Olimpia y él veía la gente que estaba ahí con él, ¿no? Los miraba y decía, preguntó quién era el que llevaba a la mayoría de los de ahí, y uno de los mayores preparadores en ese momento de esa gente era Víctor Martínez. Entonces él tenía otro coach que le ayudaba, pero él quiso hablar con Víctor Martínez para complementar su preparación. O sea, ya no iba con uno, ya iba con dos más él, tres. Imaginaros. He looked at me, he says, do you want to come to Kuwait? I say, he says, I think I can make you top 6 in the world. I say, well, I will be in Kuwait in 2 weeks for the Kuwait Classic. I'll think about it and I will talk to you there. ¿Tú quieres? ¿Realmente tú quieres ponerte fuerte de verdad? Y le dice, sí, ¿quieres subirte de categoría, de peso? ¿Quieres ir arriba? Y le dijo, bueno, es que compito en 2 semanas en la que estoy. Y le dijo, bueno, pues cuando acabemos eso vamos a hablar. So 2 weeks went by and I go to Kuwait and I talking with him. He picked me up, he drive around. He know every contest. He met me in 2010, he says. He saw I was at my first Olympia. He was talking about all my best looks. And then he started to lay out the plan for 2017. And I was like, whoa, this guy is on it. He already has a plan for me. I'm like, okay, this is like a no-brainer. But I have family home and I'm debating. But my wife, she knew. And months prior, she asked me, if you go to Kuwait, if they ask you, would you go to Kuwait? I said, no, I didn't want to think about it. I didn't think it was possible. So I say, no. And then when she sees the opportunity, she's worried. And she thinks I won't go. And she's like pushing me out the door. You call them. Are you going to go? Eventually, I say, okay, yes, I'm going to go. I'm going to call them. And I call them, and we set up the day to go.
En el 2016, a partir de ahí, él habló, hablando con su mujer, ¿no? Porque su mujer le propusieron quedarse en 212, porque veían que podía competir, y entonces le propusieron que no se moviera de la categoría de 212. Y su mujer le dijo, pero si te han dicho que vayas, será porque realmente es donde es mejor que te ven. Y él dijo, no voy a ir. Se lo volvieron a decir, volvió a decir, no voy a ir, no quiero ir. Cuando volvió a hablar con Víctor, fue Víctor el que le dijo en ese momento que le dijera a su mujer que no era un 212, que se fuera, él tenía que llegar en el top, en el Open, que lo podía hacer. 2017, esto estamos hablando. So, we had a game plan. My coach had a game plan, not me. I spent 11 weeks for my preparation. Abdullah Abutabi, yes. So I had a game plan. 11 weeks, we would get ready for the New Zealand Pro. 11 weeks. No, for New Zealand Pro. Yes, New Zealand. So 11-week prep, we would get ready to win New Zealand. We wanted to do the Arnold, but they didn't want to confident. Everybody wasn't confident in me. My coach was, not everybody in the camp was confident that we could be ready in 10 weeks for the Arnold. So we did New Zealand the week after. The whole goal was to beat Dallas, the late Dallas McCarver. So we thought we could bring in a package to beat them. During my preparation, we started to post pictures on the internet. Everyone started saying, Photoshop, filters, Photoshop. We're like excited. Everyone thinks these are fake. We must be doing good. We must be looking good. So we was very excited about going into New Zealand. El mismo año, en el 2017, entonces, cuando él ya decidió empujar fuerte para la Open Class, lo cogió, su preparador en ese momento era Abdullah. Le mandó unas fotos de cómo estaba y le dijo que las fotos eran fake, que no se las creía, que había hecho algo con las fotos. Le dijo, no, que estoy así. Y le dijo, bueno, pues si estás así, vamos a New Zealand, en Nueva Zelanda. Y ganó otra vez, del tirón. No creían cómo estaba, no. Si lo pensáis, otro preparador más. O sea, ya van cuatro. So we went in New Zealand, and then we turned around the next week, and we went in Australia, Arnold. So we went qualified for the Olympia 2 weeks in a row, and we were back getting ready, preparation for the Olympia, and looking to shock. Yeah, we went in Australia, Arnold, Australia. Yes, New Zealand, and then Arnold, Australia. Right next after the 2 weeks to back to back, and then okay, we got our Olympia qualification. We're gonna try to train hard, make an impact. So we go to the Olympia. Prejudging goes great. First call out, yes. Oh, first call out. I'm finally gonna get that top six. Finals comes. Hold on, this guy jumped me. This guy jumped me. This guy jumped me. What the hell's happening? I get the eighth place. I'm pissed. I got eighth place in my first Olympia. I'm pissed. I'm so angry. I can't stop talking. I walk all the way back to the room, fussing, complaining. My wife said, calm down. I said, no, I'm pissed. I get back to the room and I calm down. And I say, they will never do this to me again. They will never do this to me. I will work my ass off. They will never do this to me next year. It's not going to happen. En el mismo año 2017, este que ganó compitió en Nueva Zelanda, quedó primero, compitió en Australia, quedó primero y cogió su pase para la Olimpia. Va a competir a la Olimpia y la sorpresa de él cuando está ahí, lo llaman en el primer call out. Como ha dicho él, bien, primer call out, increíble. Me voy a colar en las finales,
cuando resulta que cuando al día siguiente en las finales no está. Lo han puesto en el primer call out, lo pusieron, quedó el octavo y él dijo, como dice, piss off, dice, vaya mierda, no, no puede ser, dice, esto no me va a pasar más, no me va a volver a pasar. Fijaros, es curioso, te llaman en un primer call out, te ponen como si fuera finalista y al día siguiente ni siquiera se ve ahí, dice, estoy fuera, estoy octavo. ¿Vale? So we go into 2018, me and my coach. We go there into the season very angry, with only Olympia on our mind. So we go in, and we are very, very hungry to get back into the show. We get to the Olympia finally. We get there. I'm not gonna let this happen to me again. I'm in first call out. Another time. Because I had re-qualified in the Ferrigno in 2017, the end of the year. So I didn't have to do any shows in 18 for the Olympia. So I get there, I'm in the first call out again. No, this is not gonna happen to me again. Okay, finals comes. Whew. Finally, I make top six. I come in fifth place. Relief. But I saw something that day. I saw something, it motivated me. Sean Roden was fifth. Sean Roden was fifth 2017. 2018, he wins. I'm fifth 2018. I know now I can win the Olympia. 2018, vuelve a tirar para adelante con su entrenador. Lo vuelven a llamar al primer call out. Otra vez. Bien, estoy en el primer call out. Estoy dentro de los seis primeros. Ahí quedó quinto. Estaba como en una nube, ¿no? Estaba guau, quedado en el quinto y tal. Pero lo que realmente le dio ganas de seguir y se dio cuenta de que él podía ganar el Olympia es que Sean Roden el año anterior había quedado quinto y él estaba fuera. Y ese año él quedó por delante. Entonces ahí fue cuando dijo, ahora sé que puedo ir en Olympia. Esto es 2018. O sea, el año pasado de quedar Mr. Olympia. So now, me and my coach, we have the game plan for 2019. First, we're going to go into the Arnold. We're going to take the Arnold. We're not going to win. We're going to take it. We're going to take the Arnold to create the narrative for the Olympia. Yeah, we want to take it. We want to take it. We're going to come take the Arnold. We create the narrative for the Olympia. If I take the Arnold, I know everyone will talk about me as a front runner into the Olympia. So first thing first, take the Arnold, and then have everybody prepared to talk about me and the high expectations of winning the Olympia. So that's what we did. I go into the Arnold. I go to the meeting. They give me number one. Okay, I'm number one. I'm going to be the first bodybuilder they see and the last bodybuilder they remember. I have my mind set. I'm in beast mode, war mode. Nobody's going to stop this. I get the stage. I'm amped up. I'm ready to take it. And I take it. I take it. I walk off stage. I see Sean Roden. I walk up to Sean. Hey, I will see you at the Olympia, bro. We embrace, hug, and I let him know I will be ready. 2019, coge y va a competir al Arnold. Mucha gente le dijo, no, sabes que si quedas primero en el Arnold, después quizá el Olympia no te vaya bien, porque sabes cómo es una temporada muy dura, tal. Dijo, no, no voy a competir en el Arnold, me voy a llevar el Arnold. O sea, él lo dijo así claro, dijo, I'm going to take the Arnold. No dijo, I'm going to compete in the Arnold Classic. Dijo, no, me lo voy a llevar. Entonces, se fue al Arnold, quedó primero, ganó el Arnold. Ahí fue donde dijo, ahora no puedo parar, este es mi año, tengo que ir a por todas. Ahí se encontró con Sean Roden en el Arnold, estaba Sean allí. Sean no había tenido el problema todavía de su sanción o su paralización esta, y fue Sean, él se fue, le dio un abrazo a Sean Roden, le dijo, hermano, te veo en el Olympia, diciendo, iba a por él, ¿no? So as we know, after I got off stage, we have a seminar, and I see Phil Heath is at the seminar as well. So I poke him. I poke Phil Heath.
Hey, you're competing in the Olympia, right? And I tried to get him to say he's competing in Olympia for my personal motivation. I know if he is going to say he do the Olympia, I will be motivated even more. Sean, Phil, oh, let's go. Let's go. Motivation. But Phil, never say he's going to do it. No. He's passive about the question. So I'm like, ah. Oh. Then the year goes. Sean gets in trouble. I'm like, oh, he's out of the Olympia. Please, Phil, are you doing the Olympia? Let me know. I need challenge. I want a challenge. No challenge. Say nothing. No. Yeah. I'm watching media. He say anything. He's training. Oh, yeah, maybe he's doing Olympia. But he never say. He only train, looking good. Never say he's doing the show. So I'm looking for challenge. I want to win the show, but I do want to beat the guys that are champions, you know? But I don't know if they're going to show up. Where's my motivation? How do I get the fire? Well, I go in. What I didn't understand is how hard it would be to go from the Arnold to the Olympia. The body is totally different for the preparation for the Arnold and the Olympia. So my body wanted to gain size, but no matter how I dropped my calories, my body didn't want to get slim, smaller. Drop calories, still size, still full. More cardio. Trying to get down. So we're fighting to get down. Body still want to be big. I'm like, ah. So the preparation for the Olympia was a lot harder than I imagined. So I had to focus on this to bring my best. And then I find out that only two men had won the Arnold and the Olympia. And I said, oh, this is hard. I didn't know only two. Only Dexter Jackson and Ronnie Coleman. And Ronnie Coleman says the year he won the Arnold and he went to the Olympia, the preparation he felt like almost killed him. So I didn't know what the challenge was, the challenge ahead of me. But I still went in and I was able to come out with the win. I wasn't my best, but I brought enough to the stage to come out with the win. And I was happy. Cuando camino para la Olimpia, tuvo un seminario, hizo un seminario anteriormente en el que estaba Phil Heath. Él le preguntó directamente a Phil, le dijo, ¿vas a competir en la Olimpia, no? Y Phil no respondía. La social media que estaba le hacía la pregunta, él quedaba, no daba respuesta. Y él pensaba, dice, vamos, yo quiero pelear, quiero la guerra allí. Y Phil no contestaba. Después se puso a informarse por los medios sociales a ver si él decía algo de si iba o no iba. Y lo único que escuchaba es, bueno, sí, estoy entrenando, a lo mejor voy, a lo mejor no voy. Y él realmente quería una lucha. Dice, viene Sean Roden, todavía no había pasado esta historia, viene Sean Roden, viene Phil Heath. Yo quiero, necesito esa guerra, ¿no? Entonces, claro, él también se pone a pensar y dice, solo ha habido dos personas que han ganado el Arnold y han ganado el Olympia en el mismo año. Han sido Ronnie Coleman y Dexter Jackson. Normalmente, como os he dicho antes, es complicado que ganen el mismo evento, ya que son los dos eventos más potentes que existen. Pero aún así él iba muy enfocado en eso y dice, no, y lo voy a ganar. Dice, él no sabía ni que no iba a salir Phil Heath, ni sabía que iba a suceder el problema con Sean Roden en ese momento. So I win. Great. Everything seems good, but I'm wondering about the future. Will Phil come back? Will they let Sean compete? Where's my motivation? Then they start talking. Dorian says this. This person says that. Oh, my motivation is coming. Everyone's talking. Yes, everyone's talking. Oh, yes, everyone's talking. Oh, good. I'm listening. I'm getting my drive. I'm getting my fire for 2020. Negativity, bring it on. I feed off of it. I need it. Give it to me. I don't care. Give it to me. It's not going to hurt my feelings. It's going to fuel my fire, you know? So I'm like, people are like, what do you think about this? Hey, I don't care. I want competition. I have to get better, regardless. It doesn't matter. Just bring it on. Give me something to focus my energy, you know?
So I'm like, messing, Phil Heath, you're gonna come back? Are you coming? You don't know. You see. So I'm looking for something to drive me. Then I think, the Arnold. All these guys in the Arnold. Big lineup. Everybody's doing the Arnold. Yes. Everybody's doing the Arnold. So I get to see these guys. I go to the Arnold. I watch the guys. Go. Come. Come on. Battle hard. Great condition. Everybody. Come in. Perfect. Because you have to come and meet me at the Olympia. Fresh. Fresh, fresh, fresh. I'd be a dangerous man when I'm fresh. It's easy to prep for one show. Very easy. And I have my time. I can recuperate, recover, feeling good, joints, body feeling good, and I can take my time. So I feel like I have the perfect trap set for anybody that wants to come challenge me. But I only have one question. Is Kai Greene, Phil Heath, Sean Roden, are they going to come back? Because if they are, say you are. I need my motivation. I really need my motivation. So they can say what they want. They can talk all they want. But right now, I'm the champ. And the champ needs a challenge. It's competition. I don't fear losing. I've lost too much to be scared. But I want to be competitive. I want to have a legacy. And I want to battle. And that's what it's about. That's what being a champion is about. Not being scared of losing, but being embracing competition. Y por último, pues este año 2020, sabéis que Phil Heath ha anunciado que va a salir, Sean Roden lo van a dejar salir, Kai Greene posiblemente va a salir. Entonces a él la pregunta que le hace todo el mundo ahora es, dice, bueno, y ahora este año 2020 va a competir Phil Heath, va a competir Sean Roden, va a competir Kai Greene. Y él dice, sí, sí, tirarme toda la negatividad que queráis, yo la quiero toda, la quiero toda, porque yo estoy enfocado ahí, yo voy ahí, eso es lo que quería el año anterior. Entonces no me vais a frenar. Dice, además, este año iré a ver el Arnold y están todos espectaculares, pero yo estoy fresco, yo no voy a competir ahí, yo me voy a enfocar ahí arriba y voy a ir a por esos tres a tope. No me voy a preocupar, iré a verlo. Dice, es muy fácil preparar para un solo evento, es lo mejor que te puede pasar, preparar a full para un solo evento. Así que este año, con toda la negatividad que le están dando con el tema de que, como si los intentaran asustar, para él, él la recoge toda. Dice, no, darme toda la que para mí mejor. Esa es mi motivación ahora mismo, que van a salir todos ellos. En contra de lo que mucha gente piensa, y no, como van a salir ellos, quizá él no va a quedar mejor o no lo va a volver a ganar. Él está 1000 por 1000 motivado precisamente porque quiere pelear con ellos. So that's pretty much my story to the top. Pretty simple. The foundation started in 2006 when I saw Ronnie Coleman not break the record. Something changed in me. That change is what I held on to. So no matter what times, bad times, good times, bad times, no matter what, I couldn't let go. Yes, sometimes it got hard. I want to quit. But then I remember what I saw. It wasn't by chance. It was for a reason. So I knew I had purpose in the sport. And this is what let me continue and not quit. So when you have a goal, remember the reason. You will be challenged. Once you make your mind up, then it's game on. Then it's the fight time. Fight. Take it from me, if you can. But I'm gonna fight. I'm not gonna let you take it from me, because I see it. I believe it. And you're gonna have to break me in order to take it from me. Entonces, a él realmente su cambio. Este cambio de mentalidad se le produjo en el 2006, en ese campeonato que vio a Ronnie Coleman ahí, y dijo, yo quiero eso. Dice que hay momentos altos, hay momentos bajos en tu vida, hay momentos que tienes problemas, momentos que todo te va bien, pero él se enfoca siempre en lo que quiere, y tenéis que pensar, y tenéis que, sobre todo dice él, que tenéis que creer lo que queréis y enfocar pues toda vuestra energía en lo que queréis.
que no hay nada que os pueda parar si realmente lo que queréis lo enfocáis y vas a por él. Él, como dice él, luchar y luchar y luchar. Eso es todo, su historia, su pequeña historia. Ahora, si tenéis alguna pregunta para que os conteste. The first thing I would like to say to you, Brandon, thanks to be here. I think no, just for me, I'm not going to talk just for me, I think I'm going to talk about everyone. It's a really pleasure to get you here right now. And to be honest, so thank you, you know, to be here. We really appreciate that. My question will be is, I know for you, the Mr. Olympia is the top for the bodybuilding professional like you. So I would like to ask you, basically, what was the first feelings or the first thinking what was happening from your brain when you become a Mr. Olympia championship? Cheers. The first kind of processing is like, when this is going to sink in, when I'm going to actually feel the impact of what just happened. Because when it just happens, you're like in the zone where you're like, you don't know what's going on. You're just enjoying or just walking through the moment like a zombie, you know? Everything is happening around you, but you don't really understand the magnitude of what just happened. It takes a little while to process it. So yes, I was excited, but I hadn't really processed the win yet. But then once I did, the only thing is, okay, what's next? What's next, you know? It's a goal, but I'm not done, so what's next? Bueno, él ha preguntado que cuál ha sido su impresión al ganar este Olympia, que es lo que primero ha pensado, lo que ha pensado al ganar y cómo, qué es lo que ha sentido. Y él dice que, claro, evidentemente, ganar un Olympia pues impresiona, ¿no? Te quedas impresionado, no sabes realmente si es verdad o es mentira o es una broma, pero que realmente lo que ha pensado simplemente es qué es lo que viene ahora, qué es lo siguiente. A ver, ¿dónde voy? ¿Qué vamos? ¿Qué quiero ahora? ¿Qué es lo siguiente? Él no ha parado a pensar en lo que tiene ahora o en lo que es ahora, sino que qué es lo siguiente que tiene que venir. Es lo que piensa él. Como veis, él sigue enfocando para adelante sin frenar, gane o no gane. Él va ahí, como una locomotora. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? How many weeks? I started the off season like after the Arnold. So I was probably in Kuwait for about 8 weeks. Came back to the U.S., maintained my off-season, you know, traveled a little. And then I went to Kuwait on two different occasions. I went at, I think, 12 weeks out. I left for a week, and then I went for the final 10 weeks to finish my preparation. So, you know, I like to have two, you know, off-season time there, if I can, and then a pure dieting phase there. So I can do it in two parts and still spend time with the family and traveling with the obligations. Le ha preguntado Emilio le hemos preguntado cuántas semanas necesita él o cuántas semanas emplea él para la preparación de un Olympia. Y él dice, a ver, no es una cuestión de semanas, él lleva más o menos su línea en el año, la que toca, pero sus semanas de definición, para que lo entendáis todos, ¿no?, las que aprieta fuerte, pues él empieza a partir de la 12 semana a parar de viajar, intenta estar una o dos semanas un poco tranquilo, y a partir de ahí él emplea 8 semanas, que son las que van a tope. Esas 8 semanas de preparación, ahí no hay compasión. ¿Alguna otra pregunta?
No tenéis preguntas para el Mr. Olympia, no me jodas. Well, let's discuss Phil. I've been chasing Phil since before I was really anybody. I got an MPC magazine, and I looked into that magazine. I was like, wow, who's this guy? And they started calling him, they started using the nickname from The Gift, right? Well, I had previously, like a year before, made an email that said I used Brandon's Gifted. So I feel like, oh, this stole me. He stole that from me. They stole that. So from that point, the chase was on. Because I saw him win Junior Nationals, then he went to win USAs, and ever since, I've been chasing him. And then we got with the same coach, and I was like, I was so close to him. I saw him in his first off season, 270 pounds. He stepped on my scale in my room. So I got to know, like, the guy before he became the guy. And I think that, you know, his success was a part of me, you know, not really giving up, because he went up the ladder really, really quick. You know, he didn't really have any struggle. So I think now that I'm in the position that I'm in, that I will be prepared to challenge Phil. I wasn't worried about Sean. I'd beat Sean previously. Early in my career, I'd beaten Sean. So I knew I could beat Sean, but I'd never beaten Phil. So my whole desire was to beat Phil. And I don't know if he's going to give me that chance, but I definitely want to try. You know what I'm saying? I definitely want to. I mean, I really, really do. Él no se va a mojar en decirte eso, pero él como dice, él ha estado muy, muy cerca de Phil Heath porque han tenido el mismo preparador, han competido juntos, han estado en la misma habitación, en un campeonato, o sea, él tiene un trato muy cercano con él. Él está más enfocado en Sean Roden que en Phil Heath. Él tiene, si habéis escuchado, el Sean te lo va a repetir 40 veces, Phil Heath, bueno, como todos sabéis, Phil Heath, realmente en los últimos campeonatos, con las líneas que tiene Sean Roden o que están saliendo ahora como la suya, Phil Heath está fuera de esas líneas. Entonces, para él no le preocupa tanto. Le preocupa bastante más Sean Roden. Parece que le preocupa bastante más él que Phil Heath. Pero igualmente es lo que él dice. Puede ser que no le gane, pero él va por él. Lo voy a probar. O sea, él va. No te va a decir si le va a ganar o no, pero que no va a ser por él. Él no va a estar quieto para no ganarle. Yeah, when I'm home, life is hectic because my kids are very busy. They have their own schedule on top of mine. So what I was running into was there's no such thing as balance. And I have a tendency to be a dad first, bodybuilder second. So I'll make a dad decision over a bodybuilder decision because that helps me sleep at night. So that's the whole reason why my wife lets me go away. She knows that about me, so. She knows if I want to be 100% focused on my job, then I need to be where I can be 100% focused on my job. Because I'm a dad first, bodybuilder second. Bueno, él se apoya bastante en su mujer. Su mujer le ayuda muchísimo con todo esto. De hecho, dice que si su mujer no le pudiera ayudar, él no podría estar con esto. Pero él, como te dice, para él lo primero es su familia, lo segundo es el culturismo. Es muy, o sea, con sus niños, su familia, es muy complicado todo, estás todo el día muy enredado, todo el día ocupado, entonces con la ayuda de su mujer y eso pues lo puede hacer, pero que igualmente para él primero son su familia, después el culturismo. Basically, yeah, I started, I got to a certain level because I had like natural talent and I knew some of the basics of bodybuilding. But that's like when you go from grade school, you may be the fastest guy in grade school. You go to high school, you run into faster guys that are just as fast as you. So it's kind of like bodybuilding. At a certain level,
I excelled very quickly. Then I got to another level. Then to get beyond, I had to get help to get beyond that level. Bodybuilding is the same. Yeah, I came up really fast. A lot of that was genetics. A lot of mistakes made, but my genetics could compensate for those mistakes. When it comes to competing against the best in the world, I don't trust my own eyes. I like to make sure I have someone with better eyes and more clarity than me to make the decisions when it comes to, you know, being in a sport where you make a living. I don't want to gamble. Él te dice que como en cualquier, como a la hora de estudiar, cuando tú vas al colegio, siempre ves que hay alumnos que son muy buenos en primaria, siguen siendo buenos en secundaria, siguen siendo buenos en la universidad. Él, evidentemente, claro, él siempre ha utilizado ayuda, le han ayudado mucho, pero él ha tratado siempre de ser un, como un buen estudiante. Él ha tratado siempre de aprender, no de solamente que le ayuden y hacer lo que se le dice, sino él ha intentado siempre pues estudiarse a sí mismo e intentar mejorar a sí mismo para realmente poder conseguir el físico que ha tenido. Pero no significa que lo haya hecho él solo, ¿eh? Como él dice, yo siempre he tenido ayuda, pero esto es como un buen estudiante, ¿no? Es como si un buen estudiante que pues emplea más tiempo, tú quieres ser bueno en lo tuyo, pues voy a estudiar más para sacar mejor nota. Pues él siempre ha intentado ser como si fuera un buen estudiante. Me and Sean, we have complementary style of bodybuilding. A lot of my strengths are his weaknesses. A lot of his strengths are my weaknesses. So it's a matter of who can improve. That's going to make the decision if Sean Roden competes. But first, Sean Roden has to get beyond the legal system to see if he can make it on stage. Right now, it's a big question mark whether he'll make it on stage. But when it comes to comparing me and Sean, it's just a matter of who's going to improve and who's not. At his age, what, he's like 40, 43, somewhere around there. I'm 37. I think I still have room to improve more dramatically than Sean would at this point. Sí, bueno, básicamente, él dice que él y Sean ahora mismo están en la misma, no tienen el mismo físico, pero van en las mismas líneas, ¿no? Sabéis, la amplitud de hombros, cinturas estrechas, físicos mucho más estéticos. Él lo tiene claro, él va a ganar todos los kilos que pueda sin perder su línea, pero necesita carne para ganarle. Aun sabiendo que Sean Roden no es excesivamente grande de tamaño, pero él va a ir al límite de tamaño mientras no pierda la línea. Bueno, estamos en directo, como podéis ver desde el canal de YouTube de Más Músculo, y están haciendo muchas preguntas en el canal, que también tienen ganas de hablar con Brandon, y quieren saber, hay dos preguntas bastante interesantes, quieren por un lado saber cuál es su punto débil, si tiene alguno, y también cómo ha podido conseguir en tan poco tiempo tener una masa muscular tan importante en las piernas. Muscle group in my body is my calves. My calves are my worst. I'm sure there are women walking around with better calves than me, and they don't even train. And I've trained mine. So I don't have genetics for calves. What I do with my leg training, basically what I did with my leg training is I stopped focusing on performance and start focusing more on contractions. Quality contractions, making sure I use exercises to stimulate the muscles that I was trying to work, not just trying to focus on moving the weight, you know, really focusing on actual getting quality contractions out of each exercise I'm using, because we have a tendency to let ego come in and lift with ego sometimes. You know, I was a good squatter,
but I don't get a lot of leg development out of squats, so I had to realize that over my career and quit squatting so heavy and go with exercises that would isolate the muscle a little bit better and actually work the legs a little bit better, because no matter how strong I got at squats, my legs didn't get bigger. So sometimes you have to change your game plan in order to get the results you want. And that's what I had to do. I had to change my game plan, go with things that work for my body, and stop listening to some of the dogma that some people like to say, you need this, you need that, you need this, you need that. We're all different. And once I realized that, I started to improve. Bueno, la respuesta a esta pregunta que ha hecho Teba, su peor punto muscular son los gemelos. Imagino que casi todos lo sabréis. La forma muscular de los gemelos de la gente de color es muy típica, como la que tiene él, y además de ello, pues no, nunca fue un músculo que dijo que le mejorara con facilidad. Y en el tema de mejorar muscularmente las piernas, lo que ha hecho es simplemente centrarse en la contracción muscular. Lo que hace es concentrar los movimientos y en que su contracción muscular sea más intensa, y concentrarse en lo que está haciendo en vez de preocuparse de cargar tantos kilos en los squats, todo eso. O sea, es una cuestión de contracción. Se ha dedicado todo este año a enfocar y a en el focus total de su contracción muscular. Bueno, la pregunta mía es, ¿qué opina sobre la muerte de varios culturistas? Por ejemplo, el Andrea Munzer, Mike Matarazzo, Baitullah, Dallas McCarver, Momo Benaziza. Sí, la lista es larga. Entonces, si cree que hay una asociación entre el uso de ciertos fármacos y la muerte, ¿o no? Well, you know, I believe that, you know, first of all, sorry for those losses. We don't want any losses in bodybuilding. But, you know, sometimes the ends sometimes don't justify the means. Sometimes, you know, they use extremes. People who are extremists and, you know, they look for results at any cost. Some of those personalities happen to fall into bodybuilding. And we could blame it on, you know, certain substances, but it's really, a lot of times it's abuse over a long period of time. And it's not only bodybuilding related substances as well. People that would abuse bodybuilding related substances would also abuse other substances often at the same time. So, you know, if you're in a sport and you're not looking after your health, you know, you're bound to run into some problems. It's one of those things you can't ignore. And these are just examples, a few examples of, you know, things like that that's happened in the sport where guys haven't been looking after themselves or may have been doing other things outside of bodybuilding to help, not help their health at all. So it's just another reminder that none of us are bulletproof, and we, you know, we love this sport, but we don't need to love it to death. Te lo voy a reducir básicamente para que... No es una pregunta que le guste mucho responder porque no es algo... Pero él dice que, a ver, todo lo que se lleva al extremo, pues precisamente pues tienes esa posibilidad de que te pase algo. Puede ser, como dice, que sea por la alimentación, puede ser por el extremo de entreno, puede ser porque use lo que tenga que usar, pero que esto es una cuestión de extremos. Hay que tomarse esto como algo sano y como un deporte sano y cuando pasan estas cosas siempre suelen ser por extremos. ¿Alguna pregunta más? Environment.
Everything in the environment is bodybuilding oriented. I mean, I don't have that at home. I got to balance my life with my family, you know, activities with my kids, school, sports. When I'm in Kuwait, I can focus only on bodybuilding. I can train as hard as I want and still recover because I can take naps. My food is delivered to me. My trainer looks at me multiple times a day. He trains with me. He does cardio with me. He knows what state my body is in all the time. Anytime you put somebody up under a microscope full time, you're going to get extreme results. And I don't think most people can live that lifestyle in their natural environment. And Kuwait is definitely not a natural environment. you're basically in a camp. You're in a lab. Everything you do is bodybuilding oriented. Bueno, en Estados Unidos tiene su familia, sus niños corriendo, su mujer gritando, etcétera, etcétera. En Kuwait tiene su comida en la mano, prácticamente en la boca, los pesos puestos, el chofer en la puerta y el gimnasio a la hora que quiera, como quiera y donde quiera, ¿no? Básicamente, ¿no? Es una cuestión de facilidades, lo tiene mucho más fácil allí como cualquiera que va allí. It's only dictated on what I'm looking like. It's my coach, he works on the look. He makes adjustments on the look. It's not a every prep the same kind of deal. If I'm looking a little flat, we put the carbs in. If not, we won't. So it's a scenario by scenario situation. You have to play off what your body's looking like at the time. You can't say, okay, you can't look at a paper and follow the formula and expect to get the same thing just because you follow the formula. Your body's always changing and different. So it's not written in stone. You have to be flexible. But the best thing is to be ready or as early as possible so you can be as simple as possible in the final stages. Bueno, él dice que no hace nada igual nunca en ninguna preparación, cada preparación es diferente y que él lo que se guía es por la vista, él y su preparador. Si él está flat, si está vacío, pues come, si no está vacío, pues no come. Y para él lo principal es que lo ideal es llegar estando a punto siempre, no tener que esperar a ese último día para ver qué hace, pero que no existe un papel en el que haya una fórmula que él dice, esta es la fórmula mía de carga, no. Pues si está vacío, come. Si no está vacío, no come. Si está a punto, pues se mantiene hasta llegar a la competición. No hacen nada en especial para ese día.